queridos amigos bienvenidos a un episodio más de la cueva de Wences. y pues el día de hoy tenemos un gran invitado usted lo conoce es un periodista que pues ha estado muchos años ya haciendo televisión aquí en la ciudad de Monterrey con ustedes Luis Padua en la cueva de Wences. no se lo pierdan Bienvenidos queridos amigos a un episodio de la en el Acuerdo de Wences. y leo hoy tengo un gran invitado, un líder de opinión aquí en la ciudad de Monterrey que mucha gente usted lo conoce. Con ustedes, señor Luis Pado, fuerte aplauso. <laughs> ah, gracias, gracias, Wences. Muchas gracias, compadre. Es un honor estar aquí. ¿eh? La verdad, para mí verdad. también es, es un honor eh, conocerte primeramente y, y sobre todo porque pues yo sé que eres un, un personaje que, que, es, que es alguien que tiene una vocación de servicio porque al final del día el periodismo es... Eh, y sobre todo el periodismo que tú haces es de mucho servicio hacia la comunidad. Y pues, gracias, compadre, gracias por todo el trabajo que haces. No, hombre. Al contrario, al contrario. Gracias por invitarme de veras porque estos espacios de repente uno le permiten eh, mostrar otra parte y hablar de otras cosas, ¿verdad? Y yo creo que es, es muy sano y, y muy bueno. Sí, sí, digo, a mí me encanta eh, el periodismo porque, como dices, cuando ves que ayudas en algo, es una satisfacción ah, increíble. ¿A qué edad empieza el. el... No sé, no sé si, si en tu caso el periodismo fue lo primero que te jaló en los medios o, o de plano empezaste por un lado y te fuiste por otro. ¿Qué empezó? Pues eh, está muy mezclado porque te voy a decir algo. A mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho la comunicación y, y el periodismo. Entonces yo andaba como que. Sabía que tenía que ser por ahí, pero a ver, de, desde niño me ponía a dibujar periodiquitos, ¿no? ¿No? Por ejemplo. Y, y, y ya, pero ya hacer periodismo, que es diferente, ¿verdad? Este. Lo empecé a hacer en la secundaria, en la prepa, con el periódico escolar. Okay. ¿no? este Y ahí pues, buscábamos como que reportar lo que no estaba bien y, y organizar a los alumnos a través de. Porque un medio de repente es, un, es un, una manera de ponerse de acuerdo, ¿verdad? O lanzar ideas, este, invitar a gente a hacer cosas. Entonces, bueno, empezó en la escuela, en la, la universidad. efectiva viene siendo, ¿no? En... Claro, claro, mueves muchas cosas. En la universidad hice un periódico también. Este, y me acuerdo que los maestros que no llegaban, ahí los balconeás. Entonces y también te das cuenta que, que empieza a agarrar fuerza, ¿no? Entonces luego pues, te empiezan a acercar todos y, y, y quieren estar ahí o quieren escribir y, y, y es muy bonito. Pero eso pues, también es una responsabilidad una claro. vez que empiezas a recibir ese cierto claro pues es como un pequeño poder digamos porque es Total, el poder de lo es. poder de mover gente sí no 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 lo es e incluso me acuerdo que en la universidad ya después de un tiempo otros chavos crearon otro medio para competir, ¿no? porque dijeron a cuates traen todo, me explico. Y, a, y así es la vida también del periodismo, pero eso es, eso es lo bonito, ¿no? Y, y luego entré a Azteca, es, es, es casi el 90% de mi experiencia profesional, porque yo entré muy chavo, entré a los 23 años. ¿Y entraste de, haciendo qué? Entré de asistente, haz de cuenta que los... Eh, pero me llevaron a un proyecto a hacer encuestas, ¿no? Y, me, y, y ya cuando me contrataron, me tenían en lo que llaman la mesa de, de, de asignaciones, contestando teléfonos, recibiendo fax, porque había fax en ese tiempo, ¿eh? acomodando los fax. Sí, sí, sí. Y me tocó hacer de todo, me tocó hacer cámara. Me dijeron, ¿sabes hacer cámara? Yo sí. Si yo era camarógrafo un rato, luego de ahí pasé a reportero y pues ya lo demás. Todo eso te va dando como bases para cuando vas subiendo como quien dice de, claro. de nivel, de experiencia, ¿no? No, claro, haber vivido todas las áreas, que no te las platiquen, y haber un poco como que sufrido también, eh, echado ganas para que... Porque, porque en una creas. producción, pues al final del día es un equipo, es un equipo de claro, trabajo en el que todos claro. tienen que encontrar ese, pues, ese equilibrio para llevarse bien, porque se ven claro. todos los días, eh, que la persona encargada de producir... ¿No te encargas tú de todos los días de las notas en tu caso o, o son en el, ya en el día a día? ¿O te ayuda a un departamento, por decir? No, pues este, mira, depende. Si es una nota que trabajas tú, pues generalmente tú haces la mayor parte de la chamba, ¿verdad? Y o te apoyas con un camarógrafo, un jefe de información. Este, aquí, ahora lo que hago hoy en día, pues tenemos un equipo eh, que a mí me toca dirigir y que es un gran honor, que hace tele y hace periódico. No. Es que es una chambota. Es una chambota. El periódico te desvela. El periódico, como se imprime de noche, tienes que darle la última revisada. Bueno, hay un equipo que se la da a la, a la una de la mañana, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me toca estar revisando cosas a las once de la noche a fuerzas. Y en Azteca siempre siempre te sentiste bien bienvenido, bien recibido. La verdad, sí. Fíjate que no me puedo quejar. me 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 arroparon bien siempre desde que estaba muy chavo. Y, y porque además tuve suerte de esas, de esas cosas que de repente tienes la suerte. Diocidencias, ¿no? Diocidencias, porque este, yo era reportero y de repente se abre un espacio que le llamaban la 7 del 7 y me invitan a crearlo. Y entonces, pues ese me empezó a dar más protagonismo. Pero un día me pusieron a ser el reportero que seguía las notas del dueño de Ricardo Salinas Pliego. Y nadie quería hacer esas notas porque todos temían que los fueran a correr si las hacían mal. Y a mí no me dio nada de miedo y dije, no, pues al contrario, va a estar chido. O sea, a ver, pues vas a ver al dueño de la empresa y lo vas a te conocer. Claro. Pues sí, te va a conocer también. Entonces, le entré sin miedo, que ese, ese era realmente... Esa fue la diferencia. Mar, esa era la diferencia. Y siempre... ¿Nunca has pensado en, en, en querer hacer otra cosa? Sí, sí, sí. Bueno, mira, el cine lo traía yo siempre en la sangre y siempre decía que lo iba a hacer y regresaba al periodismo. En el 2000 me fui a Londres a estudiar una maestría de cine, 2001, perdón. Y regresé a, a hacer periodismo en la tele. ¿Por qué? Porque era lo primero que se podía. También el cine en México está muy difícil. Complicado. Necesitas contactos y empezar a que te descubran y demostrar que haces cosas buenas. Pero yo me aventé mi maestría y esa, y esa experiencia nada me la quita, ¿no? Y esa, la calle de haber vivido en Londres, pues también. Y regresaste yo, a Azteca y te volvieron a abrir el espacio y me volvieron a abrir el espacio. Por eso no, no puedo más que estar agradecido. La, la empresa me, me ha tratado bien. Y en el 2010, 10 años después, me fui a estudiar guionismo de cine y televisión en Vancouver. Y este, yo, yo me conseguía o, o la beca o, o mis ahorros o lo que fuera, ¿verdad? por mi cuenta. Y yo dije, ya, ahora sí, en el 2010 voy a hacer cine. Oye, me hablan, queremos abrir un periódico aquí en Monterrey, ¿te regresas? Pues me regresas. ¿Sí? Así. ¿Cómo <risa> un, <risa> por su oportunidad. Claro. Yo había soñado, yo dibujaba periódicos de niño. Oye, en, emprender. La apertura de un nuevo periódico, pues, ¿cómo Pero bueno, compadre, también eres joven. O sea, sabes, tienes, sabes que, sí, tienes, para que, que tienes... Padre, que te Que tienes... Como dices, vas... Has ido leyendo conforme te van apareciendo los capítulos de la vida y lo vas entendiendo perfectamente. Como en el cine, ¿no? Son diferentes sí, capítulos. los capítulos. Y, y, y sabes que, Wences, este... el Pero hay, hay una parte de Luis que no se, no se podía o no se puede mostrar porque esta chamba... Te un poco te etiqueta como un personaje. Muy bien. Entonces, yo soy el personaje de, de, del, del periodista, del reportero y me encanta, ¿eh? te voy a decir, me encanta. Pero no dejo de saber que es un personaje. Es, es, es como cuando te pones el uniforme y te lo quitas y te lo pones. Pero a mí me gustan muchas cosas. Hace rato platicábamos de la música, que me encanta, ¿verdad? ¿no? O sea, y, y, y no solo canto en la regadera, sino que de repente me hice de mi teclado y de repente compongo algunas cosas. No sé, y el cine, el cine de arte me fascina. Pero luego hay otros rollos que traigo que no puedo tan fácilmente compartir. Me he dedicado mucho a estudiar cosas de filosofías orientales, por okay. ejemplo, que siento que ahorita hacen mucha falta, que luego, meditación, yoga, este mindfulness, ese tipo de cosas. Y y, y, y y las he empezado así, las asomo poco a poco para que no se saque de onda la raza. Porque pues, uno finalmente tiene sus gustos y sus okay. cosas, pero cuando formas parte de un personaje... Pues tienes que serle fiel. A... Y primeramente ¿Qué? te estás aprendiendo cosas para ti, ¿no? Sí, claro. Que lo compartes es porque pues, al final del día cuando uno se siente lleno, comparte esa, esas, esas cosas bonitas que está sintiendo. Pero, ¿cómo, ¿cómo es el verdadero tú? ¿Cuál es la diferencia del, del, del personaje? O sea, una, una diferencia sí que digas, es que el personaje es así, pero yo no soy así, yo soy así. Claro. No, yo te voy a decir que no es tan diferente. Y además, cada vez es más parecido porque, porque uno va, va encontrando congruencia en la vida. Yo, cuando entré a, a, a ser reportero, yo dije, Ay, por un tiempo, ¿ver? por un tiempo me va a divertir y luego ya me voy al cine, que es mi pasión y no sé qué, pero me empezó a ganar. Me di cuenta que con, con, con una pequeña historia, un reportaje, de repente podías mover tapetes bien cañón, podías hacer que el gobierno cambie de, de estrategia en alguna cosa, podías poner un tema de moda, podías ayudarle a una persona con un bache afuera de su casa. ¿Por estudiar eso, el guión? Te ayuda, Me te ayuda un chorro, ¿no? Sí, sí, porque el guión es entender como el drama de la vida. Y, el, y las novelas y las películas, todos siguen el, el mismo, le llaman el viaje del héroe, porque toda nuestra vida es, es, es una lucha, es una lucha por lograr algo, a veces una lucha interna por ser mejor. Igual es una lucha externa porque mejoren las cosas, ¿no? Pero es el viaje del héroe. Y entonces, a veces las, en las noticias también hay un pequeño viaje de un héroe que está tratando de hacer algo. Y la continuidad a veces durante meses, a veces, no, sí, toca claro. casos más difíciles totalmente, o cosas así. Totalmente, totalmente. Y, y, y bueno, pero si me preguntabas de, del personaje y la. Y, entonces yo me he enamorado del personaje de, del periodismo. Y, y. Y, y a veces yo estoy en el fin de semana y veo algo y lo grabo automáticamente, ¿verdad? porque digo ahora con lo de las redes, pues ya es mucho más fácil. ¿verdad? Entonces ya lo, 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 lo sacas. Pero si no lo grababa, me acuerdo que estaba yo saliendo con la mujer con la que me casé y este, regresamos de una escena romántica. Éramos novios y de repente había neblina en la ciudad y le digo no espérame, tengo que hablar al canal para que ve, se grabe esta neblina y me dice se sacó de dónde me dice pero ahorita estamos o sea no estás trabajando le dije no pero es que para mí en cualquier momento el es de que noticias no descansa no sí ya me vio como diciendo o sea con este hombre así va a ser <laughs> este <hombre>? <risa> <risa> va a haber chamba en todo pues sí hasta que no lo entendió pero así es. Así. O sea, ya sabe que de repente levantas en la noche y andas, me imagino que no tienes horarios para dormir, ¿no? O sea, que estamos de paseo, pero me topo con algo y le digo, no, espérame, déjame sacar el teléfono para luego hacer una entrevista y todo. Porque de verdad uno lo, 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 lo disfruta, disfruta, ¿no? Lo disfrutas. Sí. Y ¿y es. ¿Tienes alguna película escrita ya? Hice, hice varios largos, ese de, 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 de guiones de largos, sí. Uno sobre el padre Mier, okay. Fue sobre, sobre Fray Cervando Teresa de Mier, que me encantaría, falta pulirlo, pero se me hace una historia fascinante una persona que estaba dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo tenía una mente muy abierta. Y, este, y una vez lo meten a la cárcel por cuestionar la historia de la Virgen de Guadalupe. Pero es que no, él no estaba en contra de la Virgen de Guadalupe, pero, pero él, él sentía que en la historia había que contar un poco más ciertas cosas. Y bueno, le fue mal por eso, pero, pero era un liberador. Sí. Y, y fue de los pocos eh, eh, héroes mexicanos que, que vio, vio su, su trabajo triunfar. ¿no? Entonces es una historia padrísima y muy regia. Algún día ojalá podamos ver, estaría, estaría padre, estaría plata pues, la que la podamos ver. Y, y fíjate que sí, hablando de, de religión, pues al final del día la religión fue la primera Liberador, sí, pues, pues al final del día la religión fue el prim primer gobierno, digamos. Claro. Ahí, no, no, la, la iglesia hacía todo. A mí siempre que me dicen, oye, compadre, es que fíjate que, porque tengo amigos que son muy, muy religiosos. Y yo no es que no sea, no es que no crea en Dios, claro que creo en Dios, pero a mi manera. Te entiendo. Yo siempre digo, compadre... La mera verdad es que yo no creo en tu Dios que me va a castigar todo el día por todas las cosas malas que haga, ¿no? Al final del día nos, no va por eso. Y para mí la iglesia es un, un. Disculpen la palabra porque se va a escuchar bien mal. A lo mejor me voy a meter en problemas por lo que voy a decir. Pero es una mansa persona. O sea, es una, educa, es una manera de educarte, de, de, ideal, de idealizarte una vida que no necesariamente es lo que vivimos en este mundo tan bonito que, que tenemos, ¿no? No, te entiendo a lo que te refieres. Pues es que son. Es... Son caminos a veces para que la gente se porte bien, ¿verdad? Pero a unos le pueden funcionar a otros y a otros Yo por eso creo que Dios le habló de diferente manera a cada civilización. Pero ya ese sería otro tema. Hay que, hay que aventar. <laughs> los, los caminos de la vida te han llevado a que incluso te hayan buscado para política. Pero hace poquitos le sí. digo que, que te quisieron llamar ahí como para que te lanzaras. Sí, me lo propusieron. Y sabes que por, por mis venas también cambia la, la política en el buen sentido. Porque, ¿cómo te va a gustar el periodismo y, y, y no la política? Me explico. O sea, un poco el fin tiene que ser el mismo, ayudar a la comunidad. Pero la política, bueno, era un cambio, ¿no? La gente tiene la idea ahorita de que los políticos son los malos, ¿no? Sí. Este, Pero alguien tiene que hacer la política porque alguien tiene que organizar a la ciudad, a la gente. Yo ya ves, pongo este ejemplo. Si tú te vas de campamento con amigos, te tienes que poner de acuerdo en quién va a cocinar, quién va a ir por la leña, quién va a hacer esas cosas, ¿no? Y eso es un poco organizar a tu grupo. Y, y tienes que ver que la organización se ajusta, ¿no? Porque si ay, a, a mí me tocó el chorro de tareas y al otro no, pues de ahí ya empiezan las desigualdades. Pero administración de los recursos. la administración de los recursos. Y de los recursos entonces, ahí es donde empieza. Lo necesitamos. O sea, no es como que la política sea algo malo de lo que podemos prescindir. Lo necesitamos. Entonces, pues yo creo que necesitamos gente aterrizada y que quiera hacer bien las cosas. ¿Y por qué no en este momento? Porque fíjate que lo que me planteaban sí estaba muy, muy difícil y creo que no era el momento. Y yo también me quiero preparar más. Me estaban invitando para la candidatura alcalde de Monterrey, okay. barca de Morena, y creo que todavía no encuentran a quién. Pero este, sí complicado, porque en un momento de, de muchas fuerzas ahorita ahí va a haber un agarrón. Ahí, ahí, ahí se va a definir cuál de los dos grupos se mantiene a flote. Entonces ibas a estar en medio de fuegos muy, muy terribles. Muy necesarios. Pues, oye... Y yo es que yo sí le entro, yo sí le entro, pero cuando es tu primera vez, pues probablemente tienes que empezar en algo donde de veras puedas ganar y, y, y puedas hacer un buen trabajo. Y la verdad es que los, los ahora sí que hablando de los can los futuros candidatos, eh, tienen unos equipos de marketing muy pesados. Claro. O pues sea, sí está, van a estar duros los, los catorrazos. Entonces, oh, no, totalmente, van a estar duros. Y luego, bueno, aparte mucha gente me escribió y me, me dijo, ¿y por qué Morena? Y no sé qué, a, aquí hay... hay en Nuevo León particularmente se cuestiona mucho el tema de Morena y con mucha razón, ¿verdad? Entonces por más de que yo dijera bueno es una plataforma ciudadana, pues la gente te relaciona con eso y eso te polariza muchísimo. ¿no? Entonces, a mí me gustaría más armar una plataforma propia. Personal, la sí. La verdad, güey. Bueno. Más una candidatura independiente a lo mejor en algún momento. A lo mejor. Otro... O llegar con un partido, pero con el que públicamente digas yo llego con esta plataforma. Si tú me llevas, yo entiendo que como partido te tengo que respetar y, y, y seguir tu lineamiento en muchas cosas, pero cómprame con esta plataforma. Si sí, es así, sí. órale, le entramos. No, no así, ¿verdad? Porque es Exactamente. Tengo... Exactamente. Es que esa es otra conversación muy bonita. ¿sí? No, eso nos la vamos a aventar con mi compadre Cupi y ya quedamos. <laughs> ya los vi, ya los vi. Ya sí. Y yo voy a, a estar la viendo. Sí, tú, está... tú puedes ser el moderador. Tú puedes ser el moderador. <risa> <risa> que la, la, la verdad es que fíjate, yo también, como me, me interesa mucho la política, porque precisamente lo que hablaba de que, pues, tengo hijos, aquí vivo, Exacto. me tiene que interesar. Eh, que qué, dónde van a vivir con, qué, bajo qué seguridad van a vivir que hoy en día pues no podemos decir que vivimos en un México completamente seguro que todo el, de que estamos de maravilla no lo estamos entonces pues qué bueno que como quiera estás poniendo tu granito de arena lo sigues haciendo desde periodismo crees que en algún futuro sí lo vayas a hacer sí vayas a tomar pues yo sí lo creo yo sí lo creo y, y voy a buscar que se den las condiciones porque yo de veras esto te lo digo de corazón no es de dientes para afuera a mí me da coraje ver a tanta gente que llega a tanto no no debo decir malas te la gustaba ¿te te gusta porque digo yo es que tu programa es muy libre pero bueno a mí no me la compran que hables así sí, sí. por el periodismo pero <laughs> ¿sí? por el periodismo pero no o sea gente que está viendo nomás por sí misma no puede ser porque tienes que tener tantita sensibilidad o sentido de grupo porque también es no entender que si a los demás les va mal a ti también te va mal mucha gente no lo entiende muchos planes para mucho los es negocio personal pero de repente dices pero que no te das cuenta que estás creando algo para tus hijos también. Entonces, dejemos algo mejor. O sea, yo creo que sí se puede. Claro. Pero yo pienso en, en países, a lo mejor vas a decir, que qué ejemplo tan lejano y lo que sea, pero como Emiratos Árabes Unidos, Dubái y todo esto. Los sheiks árabes de ahí organizaron a su raza y la pusieron de acuerdo para construir una gran nación. En 40 años, de repente, construyeron una nación de, de nada, de desierto, construyeron una gran nación. ¿Cómo lo hicieron? Se pusieron de acuerdo y supieron convencer, pero traían la mente de dejarle algo a sus hijos muy fregón, ¿no? Y dijeron, sí se puede. Y, y a lo mejor tú puedes cuestionar su sistema porque sí, es muy disciplinado que es muy dura, lo que sea. Lo que sea, sea pero está funcionando. Wey. Y aquí no nos podemos poner de acuerdo. Entre malos y buenos y políticos y empresarios, no nos podemos poner de acuerdo. No podemos ver que México pudiera ser un gran producto, que si todos decimos, yo quiero para mis hijos un buen México, yo también, yo también, ¿cómo me coordino? Para que no te estén asaltando en las carreteras, para que no te estén este, fregando lo poco que ganas, que no te estén quitando lo de impuestos, que no te estén haciendo la vida difícil. Si a todos nos conviene. El problema es que a una, una mayoría. Sí. Ese es el verdadero ¿Dónde? problema. Hay un chiste muy bueno que dice que está Dios repartiéndole en los países a, los, a, todos, a todos los. los a todos, Ajá. Y pues a los gringos los puso acá y a los franceses acá y lo no. Estaba San Pedro enojado con Dios porque le dice: Oye, ¿pero por qué vas a poder ¿eh? a estos cabrones aquí? Oye, mira, tienen mar por los dos lados, tienen minería, tierra, bosques. No, no, en estos, es el país más chingón del mundo. Dice: Sí, es que hubo problemas mexicanos, güey. O sea, diciéndose que, pues si no los pongo ahí, <laughs> imagínate, los invento en un desierto, nos matamos, <laughs> cabrón. No, pues está cañón, está cañón. Yo creo que de repente las, las sociedades no se ponen de acuerdo porque porque traen rencores, acumulan tristezas. No somos un país conquistado, ¿no? Entonces, aunque esté muy lejano, yo ya entendí que 500 años no es tanto. No, yo, yo ya viví 50, entonces 10 veces eso es nada, es nada. Si hace 500 años nos conquistaron y... Y, y, y nos viven dividiendo. Y nos viven dividiendo y nos sentimos derrotados. Cuando, cuando tú sientes que te hicieron una fregadera, estás enojado y no te dan ganas de hacer las cosas bien. Entonces necesitamos como que darle la vuelta y de repente decir, borrón y cuenta nueva, yo ya quiero hacer las cosas bien. Y yo creo que sí todos podríamos, porque es nomás un poco de luz en, en tu conciencia. ¿Me explico? Pero híjole, ¿quién, quién, ¿quién nos va a ayudar a mover, a despertar esa conciencia? Tú, tú que estás en tu casa, nosotros, todos. Todos, todos hay que Exacto. poner un granito. Exacto. Todos hay que poner un granito. Así y, una de mis últimas preguntas, compadre, sería. ¿Cuándo te ves haciendo cine? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo le vas a dar.? Mira, yo, por si... Largas. Yo te platico en mi caso. Yo tengo una meta personal que tengo 38 años. A los 40, si no se llega a esa meta personal, lo voy a brincar a otra cosa, ¿no? O sea, y hace dentro de las mismas cosas que hago, pero hacer otras cosas. Uh -huh. Tú tienes una, un decir, porque has estudiado mucho también para eso. Eso quiere decir que también te apasiona, que te gusta, que lo quieres hacer. Pero te voy a confesar algo. Ya la solté. Ya la solté porque estaba yo muy necio con ella. Y uno debe entender qué le toca a cada uno, ¿no? esa la solté porque porque ya descubrí que a mí me encanta ver cine yo voy a ser feliz toda mi vida viendo cine de arte me encantan directores muy raros y de todas las latitudes y voy a ser feliz disfrutándolo si si se da la oportunidad me encantaría hacer una serie de Netflix o una, o una película claro porque porque el guión y mantener al público clavado es padrísimo pero me gustaría más hacer algo que mejore las que mejore nuestro México ya me di cuenta que lo que traigo fuerte en el corazón es que quiero ver a México mejor. Desde donde sea, pero quiero ver a México mejor y que sí le toquen a, mi, a mis hijos poder viajar por carretera en un jeep o en lo que sea, libres y acampar en cualquier lugar y ver ese país. En eso sí me quiero clavar. O sea que en 10 años sí te ves como servidor público. Pues a lo mejor sí. Y si no es de servidor público, a lo mejor desde otra tribuna se puede hacer. Una ONG poderosa, una este, medios de comunicación, este, me un blog bien sí. cañón, influyente. Sí, desde alguna trinchera. Pero se me hace que con gente como tú podemos hacer, ir haciendo equipo claro. para que esto cambie. Y, 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 y como la gente que seguramente nos está escuchando sí. y que de repente le vibre esto, ¿no? Y la última pregunta, carnal, que a todos les hago yo aquí es: ¿qué, qué consejo le das a ese chavalón que como tú en algún momento tenía ganas de, pues, de empezar en este caso? Eh, con todas las cosas que a ti te gustan, que a veces algunos tenemos las posibilidades de poder perseguir nuestros sueños, otros la verdad es que sí la tienen más complicada, que no podemos decir que todos en este México tenemos las mismas posibilidades. Pero ¿qué le dices, Chavo, que ahí no tiene nada que le quiere chingar? Pues dos cosas. La primera es no tengas miedo, porque el miedo es el, el peor de los enemigos. Claro, hay un miedo lógico y racional para que no te caigas a un precipicio. Sí, pero uno ya de repente no distingue cuando es ese miedo lógico y racional a un miedo irracional y, y no te atreves a hacer cosas. No, ¿qué van a decir? No, ¿qué, ¿el qué dirán? Viene del miedo. Yo cuando entré a Azteca no me daba miedo nada. Yo creo porque un poco porque pensaba que estaba nomás de paso. Pero en esta vida estamos de paso. ¿Qué, qué te puede pasar si, si intentas cualquier cosa? Este, y me acuerdo que organizé una fiesta y yo no conocía a muchos de los galletones, Javier La Torre, Pati Chapoy. Y los invité a todos por mail a la fiesta y dije, a ver si van. <laughs> no, uno no fueron, pero les llamó la atención que les mandara el mail. O sea, porque yo no tenía miedo a nada. ¿Me explico? Entonces, o uno, no tener miedo o tener menos miedo. El, no el que no necesitas. Y dos, divertirte en lo que haces. Porque a veces estamos frustrados y siempre diciendo, ay, es que estoy haciendo lo que no me gusta. Pues si ahorita estás aquí, diviértete. Y yo creo que si te diviertes, te sale mejor. Y a veces nos olvida divertirnos, compadre. Pero te diviertes y te sale increíble, ¿no? Cuando hacíamos el noticiero con Mónica Escamilla, Leti Benavides, este eh, eh, Sadrach Santos y otros más, y nos divertíamos un chorro, ese noticiero estaba en primer lugar. Se notaba. se notaba. La gente lo veía, ¿no? Se notaba. Ahí es cuando el equipo de trabajo está todo prime jalando. Sí, 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 jalando y disfrutando. El cuento del Caballo. Ahí, ahí tenemos un video y en ese noticiero nosotros eh, se, se le había muerto un a un señor, un, un, un carretonero se le murió un caballo. Ok. Y nosotros fuimos y le regalamos un caballo. Con ustedes, de hecho, ustedes nos. Qué fregón. En ese Ahora lo estoy recordando. Ya hace años. Pero ahí está, por ahí está el video. Ahí si lo encontramos, lo, lo vamos a. Pero pues qué bonito acto. Ahí está lo que se puede hacer. Sí. En equipo a veces y un poco con el periodismo, ¿no? Y sobre todo por decir, sí, pues, la verdad es que no te voy a decir que ese caballo me costó un ferial. La verdad es que hablando con amigos, a veces se consiguen las cosas bueno, simplemente bueno, no hay gente. Sí, no se... los caballos, o sea, espera, espera. Claro, pero. Pues depende para quién sea, ¿no? Es como es, hablamos del estudio de grabación de un amigo. me Dice, ¿cuánto cuesta el estudio? Pues depende de quién lo vaya a usar, güey. O de, o sea, ¿cuánto cuesta una canción? Pues para mí, para mí no cuesta más que meterme, probarla sí. y hacerla. Para ti, pues a lo mejor va a costar tanto. No, esto es lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que hacer más cosas juntos, compadre. Que gracias por acompañarnos. Ah, bueno. eh, invita por favor a raza que siga tus redes sociales también. Sí, no. Y gracias por el espacio. Gracias a ti de verdad por, por este eh, esta invitación. Me encuentran, todas mis redes están iguales, bien fácil, arroba Luis Padua V. Ahí para que me sigan y me comenten a ver, a ver qué les vibró de todo esto y qué, y qué hacemos juntos. Ya, ¿qué podemos hacer? Claro que sí. Claro. Pues ahí, pues les agradezco a todos que nos siguen en nuestro canal, ya casi llegamos a los 50 mil suscriptores. Gracias a todos nuestros patrocinadores, a las tostadas, el Lotera y a toda la raza que nos apoya, a mi compadre el Puente, allá a mi compadre Omarcito y a toda la bandera que siempre está aquí detrás de cámaras. Gracias. Gracias y estén bien pendientes porque viene música nueva de sus compagüenses y vienen muchas otras actividades que vamos a tener por aquí por el canal de Top Songs. Un fuerte abrazo y nos vemos. Saluditos.